Bienvenidos de nuevo a Underwater Math. Soy su maestro, Sir Puffington. La clase está llegando a la Fitch Academy. La lección de hoy es sobre la resolución de problemas de suma y resta en varios pasos. Buenos días, Sir Puffington. Buenos días, Estela, Earl, encantado de verte. Thomas y Oliver, bienvenidos. Muy bien, tomen sus puestos por favor. La clase está por comenzar. Como ya mencioné, la lección de hoy es acerca de resolver problemas de suma y resta en varios pasos. ¿Quiere decir que habrá suma y resta en el mismo problema? Así es. Algunos problemas tienen la suma y la resta. Veamos detenidamente nuestro primer escenario. Pearl ordenó 98 refrescos de algas y 46 refrescos de gusanos agusanados. Vendió 16 refrescos en el Seaweed Stand. ¿Cuántos refrescos le han quedado a Pearl? ¿Qué piensan ustedes que debemos hacer para resolver este problema? Siempre me gusta subrayar primero la información importante. Por ejemplo, es importante que ella haya ordenado 98 refrescos y después, que haya ordenado otros 46 refrescos. También es importante que vendiera 16 refrescos. Muy bien, Earl. ¿Qué significa que ordenara 98 refrescos de algas y que ordenara más tarde, otros 46 refrescos? ¿Qué debemos hacer con esa información? Creo que debemos sumar, para ver la cantidad de refrescos que ella ordenó en total. Excelente plan, Oliver. Podemos sumar estos dos números, para ver la cantidad total de refrescos que Pearl ordenó. Apilemos los números y sumemos. 8 más 6 son 14. Pongo el 4 abajo, y llevo el 1 al siguiente valor de posición. 9 más 1 es 10, más 4 es igual a 14. Entonces, ordenó 144 refrescos en total. ¿Qué debemos hacer ahora? Pienso que debemos restar 16 refrescos del total, porque ella vendió 16 refrescos. Además, en la pregunta se pide cuántos le quedan. Estoy de acuerdo con Estela. Eso es exactamente así. Restemos 16 de 144. Primero, apilemos los números. Segundo, comencemos con la posición de las unidades. No podemos restarle 6 a 4. Por lo tanto, debemos pedir prestado al siguiente valor de posición. Tachemos el 4 en la posición de las decenas, y se convierte en un 3. Ahora, en la posición de las unidades, tenemos a 14 menos 6, que es 8. 3 menos 1 es 2, y 1 menos nada es 1. A Pearl le quedan 128 refrescos. Muy bien. Hagan un receso mental, bailen y diviértanse practicando por su cuenta.